Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de nuevo. Yo soy Cristian, por si no me conocen, y como ya vieron en el título, el día de hoy vamos a estar intentando ideas de dibujo o life hacks de dibujo de TikTok. Así que, bueno, vamos a comenzar con el primero. Thank you for commenting. I've never actually drawn vitiligo, but I figured I'd give it a shot. So today, I'll show you how to draw with markers using just three colors. Using my lightest color, I fill in the shape completely and then lay in my features. So with my base all done, I can shift over to my second color and add in my next range of value. I also want to point out that I was using a reference photo because I wanted to get this just right. Now, once I finish throwing in the darker areas of the skin, I can throw in a couple details like my eyes, my nose, the lips, that sort of thing. And then we're ready for our last color. So personally, I like to use a complementary color because your shadows are going to stay dark, but your piece will stay colorful at the end. Look at that. So I loved where this was going, but we weren't quite done. So to finish everything up, we're going to bring our mechanical pencil back to the party, and that's going to be a really helpful tool to add in all of our details. So I went and outlined the eyes, the eyebrows, nose, lips, the hands, all that stuff. Now this next step is where the magic happens. Using our white Posca marker, we're going to make those eyes pop. I had so much fun with this, I decided to do another one. So I hope you guys like it. Bye bye. Y bueno, para esta idea lo que vamos a hacer es comenzar eligiendo tres marcadores distintos. Yo traté de elegir los mismos tonos que el chico estaba utilizando en el video, pero si ustedes quieren tratar con otros, básicamente tienen que elegir colores complementarios. Es decir, si ustedes utilizan rojo, tienen que utilizar verde, si utilizan azul, naranja y esas cosas. Y bueno, el primer paso es dar una base plana del color más claro. En este caso es un amarillo naranjoso. Traté de elegir el más similar, como les dije, pero el tono no es igual y me di cuenta al final. Es mucho más claro, pero que jala. Creo que el chico en el video utilizaba directamente los marcadores sin hacer boceto, pero yo no estoy acostumbrado a eso y la verdad no quería como que arruinar el dibujo o esforzarme y que al final quedara mal y tener que hacer otro. Entonces, por eso, a pesar de que no detallé tanto el boceto, sí que está ahí para ir detallando con los marcadores encima. Para comenzar con algo que sepamos que nos va a quedar bien. Yo esa es la recomendación que le doy, la verdad. Ahora lo que estamos haciendo, como pueden ver, es pasar el marcador que es parecido al color base pero mucho más oscuro. En este caso es un naranja, no tan amarillo como el de antes. Este nos va a servir para hacer las zonas intermedias como el tono de la cara, el rubor de la cara, la sombra de la nariz. Podríamos decir partes más oscuras pero sin ser sombras. Para que me entiendan, son las zonas que no son tan claras pero tampoco son tan oscuras como una sombra, porque la sombra la vamos a hacer con el tercer color. Algo que me gustó mucho en lo personal de estos marcadores en este momento es que, bueno, no sé si ustedes saben, pero estos marcadores que estoy utilizando son a base de agua y usualmente los marcadores a base de agua dejan mucho rayo. No sé si ustedes han intentado alguna vez pintar con un marcador crayola una superficie grande que se ven todas las líneas ahí. Estos marcadores no lo dejan y eso me gustó. Por cierto, los marcadores que está utilizando el chico en el video son marcadores a base de alcohol y esos se mezclan bastante bien, no dejan rayones. Por eso me sorprendió que estos tampoco lo hagan a pesar de ser de agua, que usualmente, como ya les dije, pasa ese problema. Y bueno, les voy a dejar la información de los marcadores abajo en la descripción. Creo que hay un apartado en donde pueden buscar las tiendas en donde lo venden en su país. Los que estoy utilizando en este video es una caja que tiene 75 colores si no estoy mal, y son acuarelables, porque Caring Markers también tiene marcadores acrílicos, pero eso no los estoy utilizando en este video. También les voy a dejar información de las hojas, que siempre me lo preguntan, y de mi lápiz mecánico, que fue el que apareció al principio, que es transparente, para que le vayan a echar un vistazo a las cosas que salen en este video. Como pueden ver, ahora estamos haciendo los últimos detalles con el lápiz. Ya agregamos la capa celeste que al final se transformó en verde, que no era el objetivo, pero la verdad se ve bastante bonito también. Y bueno, este sería el resultado final. Y bueno, apuntando esta técnica que vimos en TikTok, yo le doy un 10 de 10. Les va a ayudar a comprender más los colores, a mejorar en el dibujo, a muchas cosas. Y bueno, eso. Here's how to make your own DIY watercolor paint booklet like this one for free. First, get a piece of paper. Ideally, it would be watercolor paper, but honestly, any paper will work. Then cut them up into little squares and you just staple them together like a little book. Then get some watercolor pencils. They could be any watercolor pencils that you like. And you're gonna scribble them kind of hard on the pieces of paper. And once you get the colors that you like, wet it just like normal watercolor. And just like that, you have your own watercolor book. Tenemos que comenzar partiendo una hoja en partes iguales. Dependiendo qué tantos colores necesitemos, va a ser la cantidad de cuadritos que vamos a cortar. Bueno, ahora vamos a comenzar a llenar las hojitas. Lo que hice yo fue enmascararlo con un poco de washi tape alrededor para que a la hora de quitar el washi tape quede bien enmarcado el color, que se vea un bloque bastante definido y agradable a la vista. Este paso no es necesario, porque aunque ustedes pongan desordenado el color en la hoja va a funcionar. Solo es una recomendación si ustedes como que quieren que se vea así como están viendo en el video.
Si ustedes vieron el video de TikTok que les enseñé, la chica utiliza lápices acuarelables de madera, pero yo no tengo y vienen en camino porque ya los pedí, entonces probablemente los use en otro video, pero para este estoy utilizando los marcadores Karin que ya les dije antes. Estos marcadores son acuarelables, entonces va a quedar ahí como si fuera una paleta de acuarela cuando nosotros queramos utilizarlos si vamos de viaje y no tenemos mucho espacio, por ejemplo. Pero bueno, pasemos a pintar el último color de nuestro libro de acuarela. Recuerden que al final, o sea, en un par de segundos, vamos a comenzar a pintar un dibujo utilizando estas hojitas para que ustedes puedan ver cómo funcionan, si son prácticas y todo eso. Así que eso sería. Oh, banda, les juro que ya me quedé sin muñeca después de estar aquí aplastando, bueno, abriendo hoyos. Bueno, abriendo hoyos o haciendo hoyos. Ahora lo que voy a hacer es comenzar a hacer el boceto que vamos a pintar. En este caso es el de una chica sentada en un tren. El tren no sale, pero de ahí saqué la referencia. Es de Pinterest. La verdad es que en Pinterest van a encontrar un montón de referencias bonitas. Creo que es el sitio número uno para encontrar referencias a la hora de dibujar, porque encontramos una foto que nos gusta, la abrimos y nos salen 100 más relacionadas a ella. Entonces se lo recomiendo bastante. Como pueden ver en la pantalla, lo que estoy haciendo es con agua y un pincel comenzar a activar el color que está en nuestro libro de acuarelas. Y aquí hice un test rápido en una hoja aparte para que ustedes puedan ver cómo funciona. Si ustedes quieren un color más ligero, utilizan más agua y pasan menos tiempo el pincel en la hoja. Y si ustedes quieren un color más potente, utilizan menos agua y restriegan más el pincel, por así decirlo, para que tome más color, para que esté menos diluido. Vean, básicamente este librito de acuarela se puede utilizar como acuarelas normales. Ya saben lo que hago en todos mis videos, por eso estoy utilizando este portataza cerámico, porque ahí puedo mezclar mejor los colores. Por ejemplo, si solo tuviéramos tres colores en esta parte cerámica, podemos hacer todos los colores que queramos. Por ejemplo, aquí yo tengo como 10 colores, y si ustedes ven, el café que estoy poniendo en el pantalón no es exactamente el mismo que tomé de la hoja. El azul o morado de la chaqueta lo mezclé con otros colores, y el color de la piel también, porque era un café como muy rojizo, entonces le tuve que agregar un poquito de azul para que se desaturara un poco. Y bueno, aquí estamos agregando los últimos detalles ya con el lápiz. Si ustedes se dan cuenta, no puse línea en el exterior, solo en lo que está adentro de toda la mancha de color que hicimos. No sé por qué, quise experimentar un poquito en este video. Y bueno, puntuando este life hack, yo le doy un 7.5 de 10 porque ya existen paletas mini que venden por ahí, pero si ustedes quisieran 100 colores, el libro sería la mejor opción y sería un 10. Y bueno, para este video lo que vamos a hacer es enmascarar un cuadro o la forma que ustedes quieran. Yo había visto antes en YouTube que hacen diamantes, hacen distintas formas, así que ahí es creatividad de ustedes. Lo importante es que vamos a utilizar los marcadores. Vamos a comenzar con el color más ligero. Si ustedes quieren que su galaxia sea celeste, pues comienzan con el celeste. En este caso la galaxia va a ser como moradosa, entre rosada, algo así. Este life hack es con marcadores. Lo que vamos a hacer es tomar un pincel y comenzar a difuminarlo. Aquí estos que estoy utilizando, como les dije, son acuarelables, pero si ustedes quieren intentarlo en la casa y no consiguen estos marcadores, tienen que fijarse que digan lavables, porque los marcadores que dicen lavables, no dejan manchas o cosas así, se desprenden bastante fácil con agua, y eso es lo que queremos en este caso, que se difumine, ¿saben? Y bueno, como pueden ver, son pasos bastante sencillos. Lo que estoy haciendo ahora es que coloqué una capa de negro, la difuminé. Yo recuerdo que de niño dibujaba galaxias como más celestosas, hasta que mi hermano tomó mis acuarelas y comenzó con un pincel grande a pintar un cuaderno entero, el hijo de perra. Yo me enteré cuando vi el cuaderno todo pintado, pero bueno, está a su favor que era un niño pequeño, saben, casi bebé, entonces... Oh. Y bueno, lo último que tenemos que hacer es agregar las estrellas con acrílico blanco. Yo intenté como salpicándolo con el pincel, saben, pero creo que era muy aguado y por eso no funcionó. Pero le doy un 10 de 10 a este TikTok porque es bastante fácil y queda bonito. Sin contar las estrellas. Y bueno, ese sería el resultado final. Espero que les haya gustado muchísimo el video de hoy. Les dejo aquí los tres dibujos que hice para que los vean ya al final de este video. Y recuerden que si les gustó me pueden ayudar con un like o suscribiéndose. Y que nos vemos en el siguiente video. Así que hasta la próxima.